Aunque cuando recién tomó posesión de su cargo y compareció ante diputados locales, la titular del Instituto Quintanarroense de la Juventud, Alma Alvarado Mo, planteó una serie de irregularidades y observaciones. Ahora resulta que no puede proporcionar datos específicos de la misma. No tengo conocimiento del tema. Cuando se le hizo notar que ante diputados locales habló incluso de desvío de recursos, se limitó a indicar que ya se hicieron las observaciones. Se hizo una observación en la entrega-recepción y ahí están todas las observaciones. A pesar de la insistencia para que detallara en qué consisten y cuál sería el monto del desvío de los recursos que cometieron los exfuncionarios de esta dependencia, se limitó a señalar que todo el proceso está en manos de la Contraloría. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.